Señor, haz que caminemos como hijos de la luz. Señor, haz que caminemos buscando lo que te agrada a ti. Señor, haz que caminemos buscando lo que te agrada a ti. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue tendrá la luz de la vida. Señor, toca nuestros ojos para que podamos ver nos ilumina la senda que debemos seguir. Tu luz que nos ilumina la senda que debemos seguir. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue tendrá la luz de la vida. Señor, cuando vayamos a lavarnos así lo es, lo hagamos llenos de confianza, sabiendo que tú obrarás. Lo hagamos llenos de confianza, sabiendo que tú obrarás. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue tendrá la luz de la vida. En comunión con nuestra diócesis de Garagoa, nuestro obispo Monseñor Julio Hernando, en este deseo de que todas las familias, todas las comunidades tengan este espacio para la realización de la Lección Divina, les enviamos este pequeño video como una ayuda para la realización de este momento de oración con la Palabra de Dios. Nos preparamos en esta semana para el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, para el día 19 de marzo. Les animo entonces, queridos hermanos, los que nos pueden acompañar, los que nos pueden ver, para que realicemos juntos este ejercicio de la Lección Divina. Siempre que nos reunamos, siempre que hagamos la Lección Divina, recordemos que el primer paso es ambientar el lugar, disponer el lugar para que las personas que llegan a reunirse a este espacio de oración encuentren un lugar agradable, un lugar apto, un lugar apropiado para realizar este momento de oración. Tenemos en cada una de las lecciones divinas este momento, esta bienvenida. Todo el que llegue a la casa donde se realiza la lección divina tiene que recibir un saludo, una palabra de bienvenida, un abrazo tal vez, de pronto un pequeño pasabocas, qué sé yo, pero que se sientan en familia. También, por supuesto, nos ayudamos del signo para cada una de las lecciones divinas. La cartilla que nos regala nuestra diócesis de Garagoa trae para cada lección divina un signo que nos debe acompañar,
que debe ser el signo central en nuestra lección divina. Por supuesto que tenemos como centro la palabra de Dios, el signo principal y la que nos alimenta y nos guía en este ejercicio. También tenemos la cruz y la santa luz, la cruz y la luz. Este signo que hemos colocado entonces es el que nos va a acompañar en esta lección divina. Les animo, queridos hermanos, para que, habiendo tenido este momento de acogida, de bienvenida a todos ustedes, de mostrar también el signo que hemos colocado para esta ocasión, ahora nos dispongamos haciendo nuestra oración, nuestra invocación al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo, aquel que inspiró las Sagradas Escrituras, que también entre en nuestra mente, en nuestros corazones, inspire nuestros sentimientos para poder escrutar, para poder esculcar, digamos así, escarbar, rumiar, saborear cada uno de los textos de la Palabra de Dios. Damos inicio, pues, con nuestra oración al Espíritu Santo. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es sin duda al que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, el que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé le mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo,
porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro. Porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar en debido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti. Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina. Escuchar tu palabra
es inicio de en ti, Señor, meditar tu palabra, es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Na na ra, na 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 ra, na 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 ra, na 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 ra, na na. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifieste en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: Él mismo. Otros decían: No es él, pero se le parece. Él respondía: Soy yo. Y le preguntaban: ¿Y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿Dónde está él? Contestó: No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿Tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta, pero los judíos no le creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿Es este su hijo, de quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya es mayor, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: Les he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez?
¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que ustedes no saben de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: has nacido completamente empecatado, y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Dijo Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. En este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, hemos escuchado este evangelio, la historia del ciego de nacimiento, el encuentro entre Jesús y este ciego. Hace 8 días también escuchábamos un encuentro entre Jesús y la samaritana. La Cuaresma tiene como finalidad llevarnos a nosotros los cristianos a vivir una vida nueva, la vida que Cristo ofrece a quienes tomamos la decisión de seguirlo. Por eso podríamos decir que la liturgia de este día nos ofrece 3 puntos esenciales. Esos 3 puntos los encontramos en esta liturgia de la palabra que hemos escuchado, no solo en el Evangelio, sino en las lecturas en su conjunto. En primer lugar, la consagración, es el primer punto, la consagración. Sin duda la unción de David representa el inicio de la monarquía. Esta unción evoca a los nuevos integrantes de la Iglesia, la vida de gracia, es decir, el cristiano está llamado a recordar y renovar su propia consagración como parte de la vida cristiana. El segundo signo es la iluminación. Se llega a ser cristiano por medio y gracias a la iluminación espiritual, como lo experimentó este ciego de nacimiento. Cristo es la luz, Él es la luz del mundo, quien ilumina la vida de todos los creyentes, de los cristianos. Quien se acerca a Él tendrá la luz de la vida. Cristo conduce al género humano peregrino en las tinieblas al esplendor de la fe. Los que hemos nacido esclavos del pecado renacemos en Cristo por medio del bautismo, transformándonos en hijos del Padre. Y en tercer lugar, el tercer punto importante es el baño. La gracia se recibe por medio del agua, que es signo y es vínculo del Espíritu Santo. Limpieza, pureza, regeneración, es lo vivido por este ciego de nacimiento al lavarse con el agua. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, que Cristo será tu luz. Nos lo recuerda la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 14. Como cuarto punto, después de haber contemplado, después de haber entrado en el sagrario de nuestro corazón para meditar en estos textos bíblicos y contemplarlos con el amor de Dios en nosotros, vamos ahora a unirnos. Les invito para que podamos hacer una oración teniendo como base este texto bíblico y pidamos al Señor que nos regale también la luz del entendimiento, la luz para nuestros corazones. ¿Cuántas veces estamos ciegos, como este ciego del Evangelio, y es necesario pedir al Señor que nos regale la luz? Ilumíname interiormente, oh buen Jesús. Haz brillar tu luz en mi corazón y disipa todas las tinieblas que la oscurecen.
apacigua las divagaciones de mi espíritu. Pelea fuerte por mí y aleja las tentaciones, los apetitos que me seducen para perderme, para que mi alma consiga la paz por tu esfuerzo y sea templo puro, donde se entonen tu gloria y tus perennes alabanzas. Llama a los vientos y tempestades, y dile al mar, calla y enmudece. Envía tu luz y tu verdad para que resplandezcan en mi alma, porque soy una tierra estéril y tenebrosa, hasta que tú me ilumines. Derrama sobre mí las gracias del cielo, riega mi corazón con rocío celestial. Lluevan sobre esta tierra árida las fecundas aguas de la piedad, para que produzcan frutos buenos y saludables. Levántanos el ánimo oprimido por el peso de los pecados. Conduce todos los malos deseos al cielo, para que, al gustar de la dulzura de los bienes eternos, no pueda en disgusto pensar en las cosas de la tierra. Arrebátame, despréndeme de las furtivas consolaciones de las criaturas, porque ninguna cosa creada puede aquietar y satisfacer plenamente mi corazón. Úneme a ti por el vínculo indisoluble de tu amor, porque solo tú bastas a quien te ama, y sin ti todo es sombra y humo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora terminemos nuestra lección divina con este quinto punto. Este punto es la acción, así finalizamos nuestra lección divina. Qué importante este punto para que cada uno de los que hacemos este ejercicio entremos también en nuestro corazón, entremos en nosotros mismos, en nuestra conciencia y hagamos un propósito sencillo pero realizable, que lo podamos hacer durante estos días para llevar a la vida, para llevar a los actos y a las palabras este evangelio que hemos escuchado. Ojalá dediquemos esos últimos instantes de la lección para hacer ese propósito. Por ahora entonces, queridos hermanos, les agradezco inmensamente la participación en esta lección divina y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Feliz semana para todos.